Amigos de YouTube, bueno, bienvenidos a un capítulo más de Detectando el Pasado. Primer moneda que sale de 25 centavos, son actuales del 1992. Bueno, seguimos y ya le damos para aquel lado donde está todo, donde siempre se junta toda la gente y ahí hay más posibilidad de encontrar algo. Ahora vengo de este lado, pero pura basura nada más. Muy baja. En este lado, duro y no iba a acabar, pero como soy terco, miren lo que acaba de salir. Un anillito, un anillazo, muy bonito. Si lo observan ahí, ¿ven? Vamos a ver, era lo que me estaba dando la señal, y eso... Cadenita, madre de Dios, pero es de acero quirúrgico. Y bueno, todo suma. Y si lo pueden observar ahí, creo que es lo que yo pienso. Puede ser. O no, vamos a darle despacito. No traje la otra palita. Pero exactamente salió anillito, otro más. Ahora sí se puso lindo el día. Seguimos allá, de acá lo estoy viendo. Miren, si observan, miren, miren, miren. Lo que suena una bicha. No, aflojalo un poco, va. Y salió. Salió. A ver, uy, sigue. Salió y está. Bueno, lo dejamos así. El colgante. Muy bonita moneda o una tapita oxidada, no creo, pero vamos por la monedita. Ahí está, eso es. De a poquito vamos conociendo nuestro GoFine 40. Ahí lo vamos a ver en la superficie, no va. Anillazo. El tercer, a ver, enfocamos ahí, tercer anillo, ya lo limpiamos y vemos que es, pero parece truchongo, aunque le veo una pintita de oro y puede ser plata y oro. Vamos a terminar por el día de hoy, bueno, y les voy a mostrar lo que salió, todo de aquel sector. Nos vamos porque estamos un poco resfriados. Ahí les voy a sacarlo todo porque después vamos a volver en algún momento. Esto suena lindo porque es de cobre. Y bueno, acá están las monedas, cuatro monedas, esta llavecita, una virgencita de Guadalupe, una cadenita que aparenta ser de plata, esto que es como dijecito, un arito, esto que es parte de una trabita. Bueno, esto lo hallamos a, así nomás. Esta, una cadenita, esclavas creo que le llaman. El primer anillito lo vamos a revisar bien después, se lo ve muy lindo. Este es el segundo, lo vamos a limpiar también, y el tercero que aparenta ser también de plata y oro. Veremos el larito. Así, bueno, es todo, nos vemos.